sommes tous liés, car tout est lié. Ce qui te brise le cœur finit par me briser. Alors restons soudés et solidaires. Ne pas de lire, Zamba que la na elilingi na ye ne bandeli zamba ke la biso na elilingi na ye mitema na biso moko mabanzo na biso moko e tozali bana ya tata moko pona nini buka bwani pona nini koboma na ye ese pelisimo de ma ya zambete. Après l'éruption volcanique, toute la population était... Tras la erupción volcánica, la población se dividió en distintos territorios. Algunos se fueron a Ruanda, otros a Bukavu, a Saqué para intentar sobrevivir. Nos dimos cuenta de que todos los miembros de la banda nos habíamos quedado en Goma, con nuestros amigos reunidos aquí en el centro del Movimiento de los Focolares. Tuvimos la idea de escribir una canción, de enviar un mensaje de solidaridad para sensibilizar a la población. A pesar de las dificultades que estábamos atravesando en esos días, teníamos algo que nos unía: amor, solidaridad. Muchas gracias. Esta canción la escribimos en menos de 24 horas y la grabamos enseguida. Terminamos la canción y al día siguiente llamamos a un productor y a un director, y con él preferimos rodar los videos clips directamente en los lugares afectados por la lava. Filmamos cuando la lava aún estaba caliente. Pudimos hacer algo para pedir solidaridad y también para decir a la población que debemos ayudarnos mutuamente, que era el momento de proceder concretamente con actos de amor, incluso pequeños. Terminada la canción, en 72 horas, la colgamos en YouTube y en los canales locales. Y así fue como el mensaje se difundió más ampliamente a través de Internet y de las emisoras de radio y televisiones locales. Gracias por todo lo que hicieron y por sus mensajes de apoyo.